Buen día, bienvenidos a culturadigital.p a través de Expreso TV. Tenemos ya un mes, este es el quinto programa, o sea, estamos de, de cumple mes, es la quinta edición de Cultura Digital, gracias a todos los que han estado aquí con nosotros durante este tiempo, tenemos ya más de 2.700 eh, reproducciones. Un saludo especial a la gente de la Dirección de Innovación con Tecnología Educativa, la DITE, del Ministerio de Educación a su directora Cecilia Bustamante y a César Ingaruca, que sé que nos está viendo, porque me hizo comentarios sobre el programa hace unos días. No se olviden que todo lo que nosotros estamos diciendo, los URLs, toda la ayuda, todo lo que es relevante que ustedes tengan como material de apoyo, se publica en culturadigital.p. Entonces, el video, el programa, es, eh, la parte audiovisual, se complementa con eh, la página web. Además de eso, es importante también recordarles que este programa está dedicado a la construcción de una nueva sociedad, la sociedad de la información y el conocimiento. No se construye sola, no se construye solo porque existe mucha tecnología, es importante tener un guión, conversar sobre él y generar consensos. Hoy nos acompañará en, justamente en ese sentido Maruska Chocobar, secretaria de Gobierno Digital. Vamos a hacer un pequeño alto al tema de coyuntura, las elecciones que hemos estado trabajando permanentemente en, en estas semanas. Eh, y vamos a enfocarnos más bien en el gobierno digital en el Perú, desde una mirada más amplia. ¿no? Obviamente las elecciones y la ciudadanía digital y tomar un voto consciente o construir un voto consciente es parte de la... Eh, es parte de, la, de un gobierno digital. Sin embargo, ahora vamos a dejar de mirar un poco el tema de elecciones. En hechos y datos, ¿no? hay muchísimas cosas. Una de las cosas más importantes es que hoy empieza la temporada número 6 de Fortnite o Fornite y dura hasta el 6 de diciembre. No les voy a contar más para no hacer de spoiler, ¿no? pero ustedes saben que este, 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 este juego. Es de Epic Games, es una revolución en el, en, el, en el mundo de los juegos en línea, ya es el juego más jugado eh, en términos de número de usuarios actuales. ¿no? Este, si sus hijos, si ustedes mismos no han involucrados ya en él, pronto lo van a estar porque sus hijos, sus alumnos, sus sobrinos lo van a involucrar. Por favor, no subestimen estos juegos, las pantallas a veces en realidad no son pantallas, sino son conexiones con decenas o cientos de personas. Y eso tiene desafíos y por supuesto beneficios. Hoy también es un momento histórico porque Google cumple 20 años. Hay un poco, digamos, la sensación de este programa va, va a ser un poco de, 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 de edad, ¿no? este, de sentirse un tanto viejo. Ya pasaron 20 años desde que existe Google. Uno se va a dar cuenta si entra a Google va a encontrar el doodle. Tiene eh, un, una, un número 20 ahí en la manera de celebrarlo. Los más jóvenes ¿no? pensarán que, que es como que imposible, como, ¿qué cosa era el Internet antes de la existencia del, de Google? ¿no? Eh, sin buscador. ¿no? De hecho, los más viejitos ¿no? nos, nos, nos recordaremos que había más buscadores, que antes de la llegada de Google ¿no? habían decenas de buscadores. Y más bien, Google no marca el inicio de la, de la búsqueda, sino la revoluciona por sus algoritmos y por algo que ellos llamaron desde el principio el ranking de páginas. ¿no? La manera como priorizaban los resultados ¿no? que salían. De hecho, era interesante, es interesante esta época, la, la época inicial, porque eran más buscadores y mucho menos contenido. ¿no? Habían buscadores especializados, ese la, buscadores y directorios es la época de Webcrawler, es la época de Yahoo, ¿no? es la época de algunas cosas que cuando un, uno mira el Internet de hoy se empieza a sentir como clásico, ¿no? como cuando, cuando hablas con gente de comunicación digital y te dicen ya la página web desapareció, ¿Sí? lo que importa son solo redes sociales. En fin, no estoy especialmente de acuerdo con eso y podría ser una buena idea para tratar en algún programa enfocarnos en el marketing digital, en la comunicación digital. En cuanto a eventos, no podemos dejar de mencionar al Tech Suyo, 28 y 29 de septiembre de este año, en el, es en el MIT en Boston, es la segunda edición de este evento anual que reúne a la comunidad de profesionales peruanos que viven en Estados Unidos y en el mundo en general. ¿No? Es interesante porque se reúnen a intercambiar experiencias y a pensar juntos en el Perú. Es, es un, un principio, un espíritu bien bonito de colaboración. Hay muchos peruanos, eh, obviamente entre el público, pero también los expositores, son fundamentalmente peruanos, peruanos que trabajan en Google, peruanos que trabajan en, en compañías de tecnología o en, en eh, organismos internacionales. Ayer, 26 de septiembre, pasó también algo interesante. Se emitió el primer dictamen del texto sustitutorio de una norma. En líneas, hablándolo en sencillo, es. Hay una norma, la ley de regulación de empresas de plataforma de intermediación de taxis, es decir, la que podríamos llamar la ley Uber, ¿no? ha dado un paso ¿no? y va a ser pronto enviada del legislativo al ejecutivo para su dictamen u observación. Aquí lo importante de esta norma, ¿no? he tenido oportunidad de darle una leída, es que eh, hace una vez más pone el dedo en la llaga de la falta de cultura digital. De el, el, del poder legislativo de nuestros congresistas, ¿no? querer normar, normar regular ese tipo de fenómeno sin entender claramente cuáles son los desafíos de una economía digital, la reconceptualización de lo que podríamos llamar soberanía o jurisdicción nacional, <laughs> ahora ¿no? cuando trabajamos desde un punto no físico, ¿no es cierto? Es decir, las limitaciones de los eh, estados paranormal y regular ¿no? son obvios y, y por lo tanto sacar una ley para regular una empresa que no opera en el Perú ¿no? es un sinsentido. De hecho, hay un antecedente. Durante muchos años, los congresistas se jactaban aquí en el Perú de ser el primer país que había, eh, el primer país que, hay, que había dictaba una norma sobre eh, anti-spam. ¿no? Y claro, a veces somos el primer país en algunas cosas porque no es necesario. ¿no? Entonces, por eso somos en verdad el primer y el único país que norma ciertas cosas. Por ejemplo, esta ley anti-spam, el único impacto que tuvo fue aumentar el spam. ¿no? ¿Y ¿Por qué? Porque finalmente su capacidad de acción no llegaba a resolver el verdadero problema y no entendía realmente el fondo del spam, ¿no es cierto? El spam no es algo que se puede definir por una norma. El spam es el correo no deseado. El correo no deseado que yo recibo, que es distinto al correo no deseado que recibe cualquier otro, porque es una cosa absolutamente individual. Pero en fin, el punto es que en esta norma y muchas otras, y vamos a aprovechar la presencia de Marusca para hablar un poquito sobre eso, el peligro que corremos es el de la regulación inútil, el de tener leyes que realmente no cambian ni modifican nada, ¿no? sino que simplemente eh, generan trabajo y costo de transacción alrededor. ¿no? Digamos, ¿cómo vamos a hacer para que la empresa eh, Uber, para que Uber, por ejemplo, que no está domicilada en el Perú, cumpla esa ley? Y más allá, ¿cómo vamos a regular, supervisar, monitorear que los usuarios no usen Uber? Si es que, aún si es que Uber no cumplirá la ley. Hay un montón de cabos sueltos ¿no? en, en este tipo de legislación y es probablemente uno de los puntos más claros de la ausencia de cultura digital en nuestros niveles de eh, legislación. Estos son los hechos y datos de esta, de esta semana. Vamos a pasar ahora al Consejo Digital. Jorge Copelo nos ha propuesto esta semana eh, la aplicación móvil Tu Ruta, que tiene que ver con el tránsito, en verdad con el uso de transporte público, pero eso tiene que ver con el tránsito. ¿sí? Los dejo entonces en manos de Jorge. Bueno, ese fue tu ruta, ¿no? fue un, es un video de, que muestra cómo puedes utilizar el transporte público en Lima. Hay una versión, una competencia, tu ruta que es Movit, que además te ayuda en otras ciudades. Podemos pensar que no nos toca el transporte público, pero si tenemos, empezamos a tener hijos ¿no? y empiezan a moverse ya en, 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 en taxi, pronto se van a dar cuenta lo fundamental y lo importante que es el transporte público, ¿no? cuando empiecen a llegar las facturas de esto. Bien, entramos al, al, al plato fuerte de la semana, ¿no? que es nuestra invitada, está con nosotros, como les había anunciado, Maruska Chocobar, que es la secretaria de Gobierno Digital de Perú. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Qué tal? ¿Qué Maruska. gusto? Maruska, gracias por hacer un pequeño alto en tu agenda y darnos <laughs> no. unos minutos para conversar. Gracias por invitarme, muy bien encantada de poder comentar eh, eh, todo lo que te interese saber a ti a la gente que te escucha y te lee y te sigue. Eh, sobre lo que estamos haciendo en temas de gobierno digital del Perú, precisamente para fomentar la sociedad del conocimiento. Que es Claro, o sea, te, te agradezco un montón porque en verdad lo que nosotros estamos tratando, o sea, no, no apuntamos a construir eh, una, eh, yo no sé si hay sentido en llamarla audiencia uh -huh. ahora, una audiencia masiva, ¿no? Eh, no, no, es un no, digamos, no es un producto de tecnología lo que queremos hacer, en realidad claro. lo que queremos es empezar a trabajar incidencia. Uh -huh. Entonces, trabajamos incidencia desde varios frentes y este espacio es es eso construir una audiencia interactiva no hay que empezar a construir de poquitos gente que empiece a hacer unos comentarios no eso está, tiene que calentarse sí totalmente todavía no, no, no avanza sí mira y si te has dado cuenta en las últimas semanas yo te diría hace un par de meses eh, bueno el gran evento de este año fue el CAD digital organizado por IPAE Así y está. comenzó a generar una serie de de interés alrededor del tema digital, ya no de la gente específicamente de tecnología, sino de sí, claro. gente que está alrededor de procesos, atención al cliente, gestión de cambio, talento. Entonces, eh, yo creo que esta ola viene bien interesante, una serie de eventos que se dan desde FinTech hasta cómo eh, eh, gestionar el talento en momentos disruptivos y desde de diferentes perspectivas, y la gente está hablando del tema digital. Y, y creo que es importante aprovechar eso para generar incidencia, como bien comentas. Totalmente, o sea, porque digamos, de una manera tenemos que empezar a construir consensos. No, sí. sí No podemos ser no podemos seguir siendo autocomplacientes ¿no? uh -huh. o es sea, decir lo bien que estamos o cómo avanzamos o no. Por supuesto, que aquí. claro sino, que sí. Más bien empezar a decir, ya, pues ya pasaron más de 25 años desde que el Internet llegó al Perú. ¿Qué ha cambiado en el Perú con eso? Estamos siendo realmente distintos, nos estamos acercando a ser una sociedad más igualitaria, más colaborativa, solo nos estamos tecnificando. Uh -huh. Y a veces entre los expertos o conocidos, justamente está el problema, porque nosotros mismos no terminamos de reconocer y diferenciar que no estamos hablando de tecnificar la sociedad. Así es, así es. ¿no? Sino que son cosas más de fondo en las, que deberíamos, en las que deberíamos estar preocupados. Y es ahí donde entran otros roles, o sea, otra gente que tiene otras carreras, otras profesiones, otras formaciones en este tema de transformación digital que ya no solamente está el equipo de tecnología, ¿no? Y es uno de los grandes retos que tenemos claro. como país. Pero, pero lo que lo que acabas de comentar es fundamental. O sea, tenemos que reconocer las brechas. Y si, porque si no las reconocemos y vivimos en un mundo de nube, eh, simplemente no vamos a lograr saber que tenemos que cerrar. Una vez que reconocemos las brechas, sí trazas una ruta y bueno, y todos tenemos que remar bajo el mismo objetivo. Hay una cosa previa que quiero hacer. Claro. No, no, puedo, no puedo aguantarme. Creo que desde, la primera, desde el momento en que eh, fue nombrada Linek en su momento y luego tú, ¿no? a mí me quedó en agenda poder conversar un poquito de esto. ¿sí? Uh -huh. Tecnología uh -huh. en general, tecnología y ciencia, es, está marcada por, por la presencia masculina. ¿sí? Uh -huh. Y estamos trabajando por, por, por cambiar eso en general, ¿eh? porque eh, no solo por un tema de igualdad y de equidad sino porque la mente femenina es muy útil en estas cosas. ¿no? Entonces, quería preguntarte un poquito de eso, ¿no? una cosa más, si quieres, es más personal. Por supuesto, cuéntanos hasta dónde te sientas cómoda. ¿no? Pero, claro. ¿qué? O sea, porque la oficina de, de gobierno electrónico ha sufrido un upgrade. ¿no? Sí, claro. Y, y, y tienes rango de viceministra. Eh, sí, un poquito eh, rango secretario general. Rango de secretario general. Ah, sí, eres, sí. Eh, eres en cualquier ministerio, si no fuera en PCM, en cualquier ministerio estarías en la alta dirección. Sí, sí, ¿no sí, claro, claro. Entonces, ¿cuál es tu sensación, tu percepción en, en este mundo masculino de tecnología? Uh -huh. ¿no? ¿Qué es cómo es ser mujer, estar metida en tecnología, y, y, y ser líder y manejar decisiones políticas a ese nivel? Bueno, primero, este, ver, primero retador. Eh, independientemente que seas hombre o mujer, es retador el tema de tratar de liderar. El proceso de transformación digital de un país. Porque aquí no estamos hablando solamente del Estado, ¿no? o sea, el Estado genera incidencia claro. en el sector privado, en el sector eh, de la sociedad civil, en los ciudadanos, en la academia. El futuro, en realidad, está marcado por tecnología y, la, y lo que la tecnología puede hacer por las personas. Entonces, primero, retador en general. Eh, segundo, sí, efectivamente, venimos eh, quizá de varios, varios líderes que han sido hombres. Y el equipo, de hecho, está constituido por, por hombres. O sea, hay una especialidad ahí en temas de ingenierías, eh, desarrollo, en fin. Sin embargo, eh, venimos acompañadas, en este momento ya como mujer te hablo, venimos acompañadas de una ola muy interesante que ha nacido en el Perú, eh, por ejemplo, con el esquema de laboratorio alrededor de desarrolladoras mujeres, ve, ve, ve. ¿verdad? Entonces, esta ola que viene bien interesante eh, marca. Mujeres que están interesadas en generar tecnología, desarrollo, y están mucho más involucradas, y las carreras están, se están eh, llenando más de personas, eh, de chicas, que quieren entrar en una tecnología. Pero además viene otro reto, eh, eh, y que creo que juega a favor, y es que la transformación digital suma al componente de, eh, eh, de modernización, de transformación general de procesos, otro tipo de carreras, donde están ya ciencias humanas. O sea, por ejemplo, hay, hay psicólogos, sociólogos, antropólogos. Como, tecno, como tecnología transversal, pero que aportan el lado humano, y también comunicación social. Claro. Entonces, entonces esa confluencia de lo que la tecnología puede hacer por ti y la generación de cambio social hace que haya más presencia de mujeres eh, hoy. Y, digamos, y es interesante, porque además, el, el, si es verdad el asunto del multitasking, hay un impacto en productividad, ¿no es cierto? Pero también es, es, es interesante en, en la medida en que... Eh, se valida algo que era muy poco, era mal visto incluso, no un poco valorado, sino incluso mal visto, en términos de las trayectorias híbridas. Hace 30 años cuando uno en teoría evaluaba un CD, ¿no? claro, que que era una trayectoria sólida, claro. permanente, ¿no? se valoraba, o sea, era un valor, una persona había permanecido mucho tiempo en un tema, en una organización. ¿no? Estamos en una realidad distinta, más líquida. ¿no? Así es, así es. Eh, en donde eh, la, la multidisciplinaridad, el haber entrado y salido del Estado, el, lo privado... Y otras perspectivas, privado. otras miradas. Sí, sí. sí si, si pudiera contarte un poco de lo que de lo que yo venía haciendo, eh, Yo he estado muy relacionado con el sector privado. Traje en un banco, traje en una compañía corporativa. Este, con este enfoque de resultados, de pasión por las metas, claro. este, eh, siempre el, el, el cierre de, de facturaciones corporativas internacionales y también de bancos eh, en el Perú. Y, pero luego me conecté con educación. Sí. Entonces, el tema, tengo mi corazoncito eh, con el Ministerio de Educación, eh, me conecté con educación y eso te comienza a dar una perspectiva más social. Bien. Eh, el año, eh, bueno, dentro de la misma compañía corporativa en la que trabajé, vi programas sociales. Entonces, una, una traducción de un software muy conocido y muy utilizado al quechua, por ejemplo. Pues ¿No? Entonces, este tuve. Y eh, colocarte eh, computadoras en manos de niños eh, masivamente en el Perú. O sea, este tipo de cosas sí te dan esta perspectiva que quizá quien está muy enfocado en tecnología pura no puede tocar o sentir, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de estar con comunidades nativas amazónicas, con personas víctimas de la violencia y el terrorismo, que en el Estado miran una esperanza para salir adelante. Entonces, cuando tú colocas y piensas la tecnología, qué es lo que puede hacer por la gente, esa conexión quizá puede ser un plus que con la trayectoria, como bien comentas, eh, híbrida, que pueda tener, la persona que lidera esto este, o sea, digamos, te yo, da un valor agregado. Yo tengo muchos argumentos y algo que... Es políticamente incorrecto decirlo en el ambiente de la tecnología, pero yo tengo muchísimos argumentos para que los líderes de la tecnología en las organizaciones no sean ingenieros. No porque tenga algo en contra de la ingeniería, pero digamos, si yo tengo un equipo de ingenieros de sistemas, ¿no? lo más probable es que voy a tener dos grandes grupos: uno que va a buscar resolver todo por desarrollo de software, y el otro que va a buscar resolver todo por eh, compra de infraestructura. ¿sí? Entonces. Eh, el no ser ingeniero de sistemas ¿no? implica reduce el ego profesional ¿no? y le baja la ansiedad a tocar el servidor o a tener 60 programadores. ¿no? Entonces es como el Ministerio del Interior, no necesitamos tener un militar en el Ministerio del Interior. Entonces la, la dirección, el liderazgo y los temas de tecnología, sobre todo si aceptamos que más que tecnología, de lo que realmente estamos hablando, es de cultura, uh -huh. de política, ¿no es uh -huh. cierto? Y de, 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 de humanidad, eh, es, vemos el, el perfil profesional se ve de otra manera. ¿no? Sí, mire, yo, yo quisiera ahí solamente, eh, un poquito para, para centrar ese comentario, es eh, el líder tiene que lograr dos grandes cosas. Y en este mundo de tecnología, de verdad, eh, uno es la generación del sentido de urgencia. Sí. Tenemos brechas, países de Alianza del Pacífico delante de nosotros, este, eh, grandes retos en conectividad, ciudadanos que todavía no sienten que nos estamos volviendo más digitales eh, y que no sienten y que no lo entienden y que no están preparados para eso porque la seguridad digital es un tema todavía bien complejo. Claro. Entonces, generar el sentido de urgencia, pero también generar inspiración. Eh, y bueno, nosotros hemos reactivado dentro del Sistema Nacional de Informática estos comités de los líderes de tecnología. Eso. Nos reunimos los segundos martes de cada mes, así, Eso. puntuales, de Eso. ocho y media a diez y media. Ya todos los ministerios, por lo menos, han definido su líder digital. Estamos en el proceso. Ya, todo genial. poco a poco, poco a poco. Pero y tú les haces un seguimiento. Sí, oficina, no y, personalmente. No, hay un rendimos cuentas, Sandro. Rendimos cuentas. O sea, nos paramos como equipo a rendir cuentas de qué es lo que estamos haciendo, qué nos faltan, qué estamos tarde. Y también generamos compromiso. Y hace poco, eh, y me siento muy contenta por eso, en un evento que era netamente de tecnología, modelo de gestión documental, un líder de un ministerio, un ministerio complejo, ¿verdad?, levantó la mano y dijo: Creo que lo que tenemos que hacer es generar servicios digitales en función a lo que el ciudadano necesita. En ese minuto, lágrimas, ¿me entiendes?, de emoción, porque era un jefe de tecnología tradicional hablando de transformación digital verdadera, ¿no? poner la verdad. tecnología al servicio ciudadano. Totalmente, sí, ¿no? sí. Eso, es, eso es espectacular y eran parte de las preguntas que tenía ahí, porque claro a mí me parecía espectacular lo del comité, lo del comité digital o del líder digital, no y, eh, he conversado con algunos ministerios y, y me parece que, que es el camino, pero había un riesgo que tenía que ver con eh, algo que ya existe también que es el, el peti, ¿no es cierto? El peti, el pge, el psoe. ¿no? Y el peti claro uno si es director general de tecnología de un ministerio. Tiene que llenar el peti, no, tiene que subirlo a una plataforma. Y alguna vez yo indagué si se hacía algo con esos petis que se subían y se almacenaban ahí, sí. y me da la sensación de que no se hacía nada. No hacía mucho. <risa> <risa> eh, bueno, primero, el tema del líder digital. En realidad, sí somos uno de los primeros países en el tema de, de líder digital. ¿Y, ¿Y qué es lo que hemos buscado? Eh, fortalecer el rol del líder tecnológico generándole competencias adicionales para funcionar en la transformación digital. Vale. O sea, generar una mirada diferente. Y segundo, subirlo al rango del titular del pliego. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque en muchas entidades públicas el líder de tecnología está debajo de administración claro, y eh, sí. no sienten que les escuchan eh, sí. los proyectos. El en líder general. digital no tiene que ser el líder tecnológico. No, no necesariamente, no. Puede que sí, porque ah, puede sí. que tenga las competencias necesarias para eso. Estamos publicando el, el perfil del líder en los próximos días. Perfecto. Sí, entonces, eh, entonces, primero subir a un liderazgo, una persona que la vea clara eh, en el rol de líder digital. Esto es seguimiento más o menos de las recomendaciones de la OCDE, porque estamos en ese camino, incorporamos a la OCDE. Eh, y además, tocarle la puerta al titular del pliego para que escuche lo digital, que eso es un poco lo que escuchaba ahorita que comentaba sobre las normas. Eh, hemos sacado dos normas que en realidad son de la Secretaría de Integridad y, los, y hemos colaborado con ellos. Una sí. es la declaración jurada de intereses de sí. los funcionarios. Sí. Eh, son, somos 2.300 funcionarios obligados a firmar la declaración jurada de intereses en un aplicativo que ya está probando por primera vez la plataforma única de autenticación nacional que hemos sí. generado con Reniec, claro. que está en modo de prueba. Pero, pero aquí el mensaje es claro: vamos a generar transparencia vamos a generar que las declaraciones juradas tengan trazabilidad, que yo pueda hacer un estudio de quiénes tienen o qué tal relación o tuvieron con tales empresas. Pero lo más interesante es que el titular del pie va a firmar digital. Entonces, ahí ya es, oye, el titular está firmando digital, los funcionarios que toman decisiones están firmando digital claro. y eso es que ya están entrando en el mundo digital. Después del líder, dijimos, tiene que haber una simplificación de todo lo que tenemos ahorita, comités, el PG, el PETI, el PESI, todos los nombres de los planes. Con simplificación. O sea, entonces, el oficial dijimos, de seguridad. El oficial de seguridad. Entonces dijimos, vamos a generar un comité pequeño pero de impacto. Y en el comité está el líder, está el titular del pliego o quien haga sus veces. Entonces el titular del pliego o quien haga sus veces puede ser el, el ministro, en caso de ministerio, ministro, viceministro o secretario general. O sea, alguien... Que tome decisiones uh -huh. transversales en el sector. Uh -huh. Entonces está el titular del pliego, el líder de, eh, digital, está el jefe de atención al ciudadano, yeah. que también generalmente está bajo hoga y él es el que lleva el problema del ciudadano a la mesa, está el jefe de gestión de talento, que es el que tiene que generar todo el cambio. ¿El Obviamente está el jefe de tecnología y su seguridad este, de la información, que a veces coinciden, y estamos incorporando en los próximos días al jefe de comunicación. Yeah. ¿Por qué? Porque la comunicación hacia adentro es fundamental, Oye, pero la comunicación hacia afuera también. Total, total. Tenemos que contar lo que estamos haciendo. Mira, yo, o sea, yo diría, toma, <laughs> toma los ministerios todos, ¿no? Pero claro, si metemos a todo el mundo en el comité digital termina siendo un ministerio, otro ministerio. Sí, claro, claro. Pero hay una oficina, en mi experiencia, que termina siendo un... Eh, y no es una cosa individual, o sea, no es por una persona específica, ¿no? sino eh, un una piedra en el zapato. ¿Ya? ¿Ya? Las oficinas se cargo de los mapas de procesos. Uh -huh. o sea, el mapeo de procesos está muy ninguneado. ¿no? Con suerte te encuentras ministerios que tienen macro procesos a nivel cero. Y eso, que la última vez que los mapearon ¿no? fue hace cuatro años o cinco años. ¿no? Y cuando les planteas tupa digital, ¿no? No, lo primero que dicen, no, bueno, primero voy a cambiar el mapa de procesos, déjame mapear, voy a hacer un diagnóstico y da la sensación de que estuvieran haciendo diagnósticos y, y diagnósticos de los procesos en cada ministerio. ¿no? Hay que sacarle esa responsabilidad. Esa, <risa> <risa> sí, bueno, bueno, mira, hemos tenido esa discusión. Antes de lanzar la ley de gobierno digital dijimos, a ver, ¿hasta dónde llega el límite de la digitalización? Número uno, uh -huh. ¿verdad? Y número dos es... Eh, ¿Quién es responsable de la generación de procesos? Eso. ¿Por qué? Porque claramente nosotros tenemos la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de Gobierno Digital. Exactamente. La Secretaría de Gestión Pública es responsable de la gestión de los procesos, de la modernización, en fin. Cuando entra la digitalización, y eso es lo que conversábamos con la Secretaría de Gestión Pública, cuando entras a digitalizar un proceso, no, no tienes que digitalizar lo que está escrito porque podrías fallar en, en digitalizar burocracia. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, entonces, ¿qué va a suceder? Que estos procesos que se han venido definiendo por años o hace cuatro años o lo que fuera y hoy ya no sean tan actuales, cuando entras en un proceso de digitalización, lo vas a actualizar sí o sí. Entonces, el resultado va a ser, tú entras a digitalizar, mejora los procesos y le entregas el, el documento, informe, lo que resulte de, este, de esta intervención. A las oficinas que tienen que encargarse de agilizar eso y ponerlo en los mapas y todo lo que tenga que ver con, la, con el tema de modernización. Y esto sucede, este, Marco. Hemos, 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 Sandro, perdón, hemos este, digitalizado temas como: estamos en este momento la copia certificada de la denuncia policial, que es uno de los trámites más requeridos por los ciudadanos Así es, el, eh, el, y que son un dolor. El, sí, la, el ciudadano va y esto lo hemos identificado con el equipo completo del Mininter y la policía. El ciudadano va, tiene que llenar un documento a mano, entrega el documento, se lo sellan, va al ministerio, al, al Banco de la Nación, hace el pago, regresa. Si coincide con la hora genial, si no al día siguiente, porque ya se fue la señorita que sella, varios sellos en varios. Entonces, dijimos no. Eh, nos sentamos y dijimos, ¿esto se puede hacer? Ok, que llene el formulario digital, a través de Gope, que ahorita te cuento el, el, el qué estamos haciendo con Gope, uh -huh. a través de Gope. Eh, en su celular, ¿verdad? Paga a través de pagarle, le vamos a, a meter débito, dinero virtual, en fin, eh, o si no, sí, va al banco de la nación, pero, ¿verdad? Y regresa, pero ya no regresa físicamente, sino la firma va a ser una firma digital con un robot ahí que va a estar firmando, entonces te eliminas tres, cuatro, cinco pasos sí, claro. y se lo puedes cargar, entonces con un valor legal eh, esto implica ahorro para la policía, lo que significaría que ese costo baja. Si al ciudadano le costándose 10 soles le costará menos. Eso. No o sea. Eso. Hay una, hay una cosa eh, en, en producción, En, pero, sí, en, en producción, producción, yo descubrí lo poco acostumbrado que estaba un ministerio a hacer costeo, uh -huh. ¿no Porque en general no vende, ¿no Entonces, Presupuesta. Así es. Necesito presupuestar que costear. ¿no? Claro. Entonces, eh, hay una relación, pero hay un, hay un, matiz, y el matiz que te lo quiero comentar, porque cuando se ha, se hizo el tupa digital de produce, ¿no? Se necesitaba que la administración tomara, diera una opinión y tal. Entonces se le planteó a la administración que cambiara la manera de costeo, que no tenía sentido que el procedimiento incorporara costos directos y costos indirectos. Uh -huh. ¿no es, cierto? es decir, que el, que el jefe de administración esté ahí, hay una porción de su tiempo que se va a atender el procedimiento ABCTY. Pero esa persona ya está sentada ahí, es costundido Entonces, uh -huh. en los tupa, en el tupa digital, no debía haber costos indirectos, debía haber solo costos directos. Uh -huh. ¿Por qué le vamos a cobrar al ciudadano? Es lo que reflexionamos en ese entonces. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué le vamos a cobrar al ciudadano los costos indirectos del servicio si ya lo pagan sus impuestos? Cobremos de sí el costo directo. El costo directo, claro. claro. Entonces, y eso ahí te das cuenta que necesitabas, los, las secretarias generales y los secretarios generales de los ministerios necesitan... Inyecciones de cultura digital. Sí, totalmente, totalmente. Eh, mira, con esta reflexión que estás haciendo en este momento, eh, nos damos cuenta que la transversalización de las tecnologías digitales en realidad impactan en todos y cada uno de los procedimientos de, del Estado en general. Es. Y con eso refleja el sector privado. Entonces, quiero comentarte así como experiencia el proceso de delegación de facultades. Eh, eh, obviamente nosotros hemos sacado la ley de gobierno digital, entonces se pensaría que la Secretaría de Gobierno Digital ha trabajado durante tres meses en la ley de gobierno digital. Y en realidad, además de trabajar en nuestra ley, que era lo que nos interesaba como marco para poder generar estrategia política, en fin, eh, hemos trabajado con más de un ministerio eh, en las normas que estaban proponiendo para que nazcan normas digitales. Claro. Entonces, si tú... Revisa la ley de gobierno digital, te dice que todos los procesos tienen que ser digitales desde el diseño. Claro. ¿Verdad? Entonces, al comienzo nos decían, pero ¿significa que solamente va a haber tema digital? No, no, sino que lo tienes que pensar así, lo tienes que mapear así. Claro. Legislarte te ¿Para da la misma. qué esperar a hacer transformación digital si podemos hacer concepción digital? Exactamente, que nazca así. O sea, transformación haremos sobre, la, sobre lo que existe. Claro. Además, esto continúa, no es un tema que es una transformación que se acaba, ¿no? Sí, claro. o sea, esto continuará a medida que van veniendo diferentes tecnologías, en realidad sí, cultura sí. digital en general, pero eh, conceptos como ciudadanía digital, eh, la identidad que está conformada por una serie de atributos, entonces hemos participado y si, y, y si mirarás de los decretos legislativos hay un buen porcentaje que tienen una cláusula que indica que todo aquello que tenga que ver con tecnología lo coordinarán o sea se habilitará en función a los lineamientos de la secretaría sí. porque queremos de alguna manera marcar un lineamiento no queremos hacer cuello y botella no porque hay opinión vinculante que vamos a emitir sino una, una misma ruta verdad o sea una línea eh, un, un, un camino donde todos estemos en la misma dirección verdad y sí. ahorremos como estado como seamos más soy, eficientes como decía el beco ¿no? música para los oídos porque sí. el eh, es como claro esta época estos tres años van a ser recordados históricamente por los problemas políticos que hemos tenido, por muchas cosas y de muchas maneras. Pero algo que no está siendo tan claro en la coyuntura, pero lo va a ser en la estructura, es que los cambios más importantes en relación al gobierno digital están sucediendo en, en estos tres años. ¿no? Así es, así es. Ese decreto legislativo que, le, que, le, que se, el Estado se autoimpone diciendo... No le puedes pedir información a un ciudadano que, que el Estado ya, ya tiene. tiene. El 1246, así es. exactamente. Así Eso es. es como una revolución francesa. La gente no lo entiende, no, no, no claro. sé, no lo lee. Bueno, claro. Claro, lo que pasa es que es un decreto legislativo. legislativo. <laughs> pero, pero precisamente programas como este, ¿verdad? Esta iniciativa que tienes tú de poder llevar cultura digital a la gente los eventos en los que participamos. Eh, estamos tratando de hacer y es uno de los pilares de comunicación dentro del equipo de Palacio Gobierno, por ejemplo, ¿no? Es lo que El decías, gobierno digital. Tiene que estar. Tienen que estar. Entonces, es uno de los pilares comunicar lo que estamos haciendo para que la gente sepa cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos como un ciudadano digital. Y entendamos lo que significa la seguridad digital, que no solamente es poner un antivirus, ¿verdad? O sea, sí, es moverte, sí. es tus redes sociales, es cómo te comunicas digitalmente. Y, y, y otra cosa fundamental es, si tú desarrollas o trabajas en una sociedad de la información, generas el poder de generar conocimiento en la gente. Y el conocimiento genera desarrollo. Y nosotros tenemos que comenzar a pensar, todos los que estamos como tomadores de decisiones en este mundo, en la economía digital. Si no tenemos eso como visión... Impedimos que entren negocios disruptivos, este, que comenzamos a, a ponerle una serie de trabas a cosas que en realidad tendríamos que aprender a normar diferentes. Es, hay, hay, hay una especie de dejar, o sea, dejar de desapego. Sí, ¿sí? Hay, sí, sí. En lo digital hay un elemento que tiene que ver con relájate, ¿no? olvídate del feudo, olvídate de marcar y decir yo fui quien lo hizo, ¿no? de, de ¿no? empezar de nuevo. ¿no? comparte, colabora, o sea, te va a el universo te lo va a regresar. Es, ese, ese, eh, ese tema en la transformación digital es complejo, no, o sea, tú dices, vamos a implementar el modelo de gestión documental y cómo vamos a digitalizar todo lo que teníamos antes. Yeah, Entonces, no, no, flujo y esto, no. Cosas exacto, distintas. exacto, o sea, ahorita pon tu raya y comienza a trabajar, porque mientras más te demores más se te acumula lo que tienes atrás. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos hemos puesto como reto el 31 de octubre comenzar a interoperar a través de los sistemas de trámite documentario. El decreto legislativo 1310 te obliga a que al 31 de diciembre el poder ejecutivo esté. Sí. Transparentemente comenzaremos con los ministerios y vamos a. son 92 entidades del poder ejecutivo. Sí. Tenemos retos, definitivamente, que tenemos que este, priorizar. Nosotros estamos en el puesto 77 de 193 en el índice de desarrollo de gobierno electrónico. Sí. Y eso porque hemos subido, porque estábamos en el 81. Sí, sí, sí. Son tres los subíndices: talento, servicios digitales y conectividad. Nos hemos puesto como meta subir 10 posiciones, que ya es, mira, subir 10 posiciones que deberíamos estar nosotros en el puesto, no sé, cuarenta y tantos, o cerquita de Uruguay, ¿verdad? Pero bueno, 10 posiciones. Puesto 70, estamos en el puesto 90 de 139 economías en el, en el web, yeah. pero ahí podemos avanzar más rápido, pues, ¿cómo utilizas tú la tecnología en favor de generación de desarrollo. Sí. ¿Verdad? Desarrollo social. Entonces ahí esto es más rápido, no te miden por conectividad, sino te miden por qué tanto tu gente puede Impacto, aprovechar. ¿no? Entonces, o sea, dejemos de pensar en, en las metas físicas, ¿no? Es decir, ya, claro, hice tres eventos de capacitación. Claro. Fueron 200 personas. Check, ¿no? Un momento. no. Y cambio conductual. Exacto. ¿Cuántas de esas personas, no? Puede que esta pregunta sea un poco incómoda. A ver. <laughs> puedes Puedes cambiar de tema, ¿no? Eh, en este upgrade que ha recibido la antigua Oficina Nacional del gobierno de Gobierno Electrónico para pasar a ser una Secretaría de Gobierno Digital, ¿ha habido incremento presupuestal? No tengo a la mano lo que tenía la ONGI. O sea, la ONGI era una dirección, o sea, era una oficina. Entonces, por lo tanto, tenía un director. El director tenía un rango quizá un poco menor que el de los directores generales de los ministerios. Sí. Este, al momento de pasar a ser una Secretaría. Eh, yo creo que subió el presupuesto, sin embargo, uh -huh. nuestro presupuesto, lo puedes mirar, es 3 millones y medio de soles. Yeah. O sea, realmente te paga la planilla. Sí. Entonces dijimos, ¿no? o sea, el primer reto cuando me senté, ¿cuánta plata tenemos? ¿Cuánta gente? ¿Cómo estamos preparados para esto? ¿Cuáles son las metas? El POI, en fin. Este, entre paréntesis, el PG, el PETI que, que te preocupaban, fueron derogados. Entonces, <laughs> fueron derogados uh -huh. y tenemos el plan de gobierno digital. O sea, un uh -huh. solo documento enfocado eh, y ahorita trazando eh, con la ley. Entonces. ¿Qué fue lo que hicimos? Eh, a ver, con 3 millones y medio de no vamos a hacer nada en el Perú. Entonces, nos juntamos con la cooperación internacional. Entonces, hemos recibido apoyo del BID en fondos no reembolsables para generar un proyecto que hoy se ha firmado, hace 15 días, uh -huh. hemos firmado el financiamiento de 20 millones de dólares para invertir en, en lo que implica tecnología en los próximos tres años como primer acuerdo. ¿Son 50 millones en total? Sí, he visto, he visto por ahí Así dando es. vueltas. Ahí estamos hablando de interoperabilidad, seguridad, carpeta ciudadana, todo lo que implica datos, que está bien alineado a la ley, uh -huh. datos espaciales y servicios digitales para los ciudadanos en función sí. a sus eventos de vida. Entonces, punto número, solo el BIT, pero estamos trabajando con cooperación coreana, claro. tenemos un equipo de 10 expertos coreanos aquí, sentados, claro. cooperación china, que está por venir, claro. cooperación alemana, que han priorizado eh, eh, gobierno digital para el 2019, la OCDE, de manera transversal, que tiene un capítulo de gobierno digital y nos asignan consultores, es claro. y estamos mirando con el Banco Mundial un posible nuevo financiamiento para el próximo año. Entonces, Pero bien orientado esta inversión de fondo porque es endeudamiento. O sea, de hecho, la, la, la respuesta me deja más tranquilo. Me hubiera preocupado si me hubiera dicho, sí, ha aumentado el presupuesto. ¿Por qué? Porque en estricto, la, el rol de una secretaría en PCM es transversal, claro. es de, es de, es de eh, coordinación. Cuando, cuando hablemos del presupuesto de la Secretaría del Gobierno Digital, en realidad podríamos decir, es el presupuesto de todo lo que se va a hacer digital en el Ejecutivo, a través de los comités digitales. Exactamente. Tú o podrías sea, tener incidencia... Te puede ser la sumatoria de todo lo que resulta del PGB, del, es, PGD, ¿no? No, del de Gobierno, el, gobierno y Digital. Y ahí hay dinero. ¿no? O sea, un ministerio puede invertir en trabajar el SINAR o los sistemas de trámite documentario fuertemente, y entonces hace desarrollo, y luego ese desarrollo lo aprovechan nosotros, ministros. Totalmente. Mira, tú tienes el, la gestión que ahí están los tres millones y medio. Tienes el equipo de trabajo que lidera, ¿verdad? La gestión tiene que incluye regulación, la normatividad, ¿verdad? Perfecto. Y tienes los proyectos transversales que debe impulsar la Presidencia del Consejo de Ministros, como, por ejemplo, la plataforma interoperabilidad y lo, sí. que, y lo, que, y lo que se suba sobre esto, eh, eh, digitalización de servicios que sean transversales. Y efectivamente, como dices tú, la sumatoria de todos los fondos que se utilicen de manera eficiente, ¿verdad?, sí, sí. con un lineamiento de todos los ministerios y e entidades públicas. Un tema interesante es, eh, el Sistema Nacional de Informática involucra a todos los poderes del Estado, o sea, legislativo, judicial, ejecutivo. Ya, ya, ya. Involucra a todos los niveles de gobierno, o sea, el reto es hasta la última municipalidad. municipalidad distrital, perfecto. Así es. E involucra empresas del Estado y organismos autónomos. Uh -huh. Entonces, trabajamos con RENIEC, por ejemplo... Y, y las normas que emitimos le alcanzan a RENIEC. Y estamos trabajando muy bien, o sea, porque estamos orientados en la misma línea. Eh, y, y hemos conformado una especie de dinámica con los, con los líderes de aquellas entidades que están más avanzadas: Indecopi, Migraciones, claro. la visión de la Claro, entonces, entonces, para tomar buenas prácticas, además tenemos la red internacional donde constantemente estamos, en México nos lleva ventaja, oye, que han hecho para, como para poder mirar geografías parecidas? Y bueno, tuvimos la visita del expresidente de Estonia, que creo que marcó sí. un tema muy interesante porque nos reunimos con el premier con él, eh, y de hecho, al más alto nivel del gobierno, eh, el tema digital está en la agenda. Claro, como dices tú, hay coyunturas, ¿verdad?, que, que hacen que no salga tanto en medio, pero está en la agenda. Y, y en esa, en esa, en esa, en esa, en ese rango, en esa, en esa amplitud a todo nivel de gobierno, yo tenía pensado preguntarte queríamos hablar de la ley de gobierno digital específicamente, ¿no es cierto? Pero claro, cuando me senté a pensar en, en cómo iba a conversar y lo que, iba y que quería saber, ¿no? entonces todas las preguntas salían y aunque tienen que ver con la ley en verdad, no estamos analizando el texto, claro, claro. ¿cierto? Que podríamos hacerlo, pero sí, si claro, te parece, en otro momento, en otro sí, momento claro. punto por punto lo que fuera necesario. Pero hay dos temas que me parecen muy relevantes y ¿no? que tienen que ver con, con tal vez falencias históricas. Uno es, ¿existe alguien dándole una mirada transversal en el Banco de Proyectos de Inversión, a todos esos proyectos de inversión pública que plantean desafíos tecnológicos o digitales, por ejemplo. Ahorita todavía no. Yeah. no eh, La ley nos habilita a hacerlo. O sea, nosotros tenemos en el Perú la LOPE, ¿verdad? Ya, la LOPE te indica que la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene influ influencia en el Estado, en todo el Estado, ¿verdad? Y el sector privado y la sociedad civil y la academia es lo que nos falta. Eh, Colocar, ¿verdad? En el, en el sector privado está el MTC, está Produce, está el MEF, que regulan el sector privado. La academia está dentro del Sistema Nacional de Informática y la sociedad civil tenemos que invitarla. Entonces, uh -huh. todavía nos falta cre crear el gran comité nacional que promueva desarrollo de la sociedad de la información, del conocimiento, economía digital y gobierno digital. Okay. Entonces, esto es para tener la gran mirada en, oye, no podemos tener la conectividad para allá y los servicios digitales para acá, no. Tenemos que tener un país unificado. Totalmente. Pero eso es lo que nos permite la LOPE, o sea, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Eh, y en el tema de proyectos de inversión en tecnología, la ley nos faculta a, a partir de ahora, poder participar en todo lo que se esté por generar y lo que esté por aprobarse y sobre no todo, todo el dicha. tema. Sí, ¿no? no sí. No, para tener sí. además mapeado. Y hay mucha más receptividad de, del Estado en general. La gente joven ha empezado a llegar, digamos gente como tú, empezó a llegar, <laughs> y algunos dinosaurios estamos de salida. ¿no? <laughs> hay algo que me preocupaba también, que era con el legislativo. Hay mucho movimiento, más de lo que hoy día se ve, porque nuevamente la coyuntura política nos centra todo en claro. las reformas políticas que son fundamentales, pero al mismo tiempo está esta ley de regulación, la ley Uber, ¿no? pero no solamente eso, hay un par de leyes que están hablando de modificar la constitución para volver al Internet en un derecho, ¿no? Eh, es, eso puede ser bueno o malo. Hay una ley también propuesta para crear el Sistema Nacional de eh, Dominios, uh -huh. ¿no? Está todavía, no creo que haya ni siquiera comisiones, ¿no? Entonces, hay un movimiento. Hay un protocolo de coordinación entre tu Secretaría y el Congreso. Sí, a ver, eh, cualquier norma que tenga que ver con tecnología pasa primero por opinión de la Secretaría. O sea, bien. todo lo que implique tecnología, dependiendo de si hay. Ahora, no es todo. Eh, no, no es que fluya mucho, ¿no? O sea, bien, bien. recién, poco a poco lo estamos haciendo. Primero, inclusive, pasan por los otros sectores y tenemos una coordinación permanente. Sin embargo, sí estamos trabajando. Mira, hace un par de semanas hubo un evento en COMEX eh, y la mayoría de las personas que asistieron fueron asesores de congresistas. Entonces se habló de economía digital. Y yo creo que, bueno, dos, tres se me acercaron al final. Estamos a punto de generar, o sea, que pase todo este tema de la reforma, eh, un, una, una serie de talleres para que esta, estas personas que, que influyen en legislación puedan pensar digital y puedan eh, mirar el impacto de eh, los modelos disruptivos de negocios Ajá. entrando a un país, Airbnb, por ejemplo. ¿no? O sea, claro. imagínate tú en la Sierra, gente que pueda hacer un pequeño espacio en su casa. No estamos pensando en Alemania y no, una mansión que tenga cinco habitaciones libres. No, estamos pensando en personas que puedan generar ciertos negocios en lo que tengan, ¿verdad? En sus, en sus pequeñas no, casas. un modelo o... de autosubsistencia inicialmente, en Así principio. Es, eso te permite la tecnología. Entonces, eh, con la seguridad del caso. Pero sí, yo creo que eh, podemos darle un poquito más de dinamismo a la conexión con el legislativo, no, buena. En esa línea, ¿no? todo va a funcionar muy bien hasta que algún iluminado decida hacer un... Una ley que regule el Airbnb, ¿no es cierto? Sí. Partiendo del principio de que ni siquiera es, un, o sea, no, no es una o sea, no es una instancia claro. territorial de soberanía nacional similar a la que era hace 40 años. Sí. ¿no? es un reto de la economía digital, o sea, tenemos Totalmente, que pensar ¿no? eh, bien fuera de la caja y además eh, los abogados que están bien involucrados en tecnología claro. lo entienden un poco más. Claro. Eh, sin embargo, es, es ese es retador, Pero ¿no? Entonces, es tan hemos resuelto el problema de la gobernanza, ya no necesitamos hablar de viceministerios TIC, ni nada. No, ya no, en Así realidad es. no, mira, eh, yo creo que lo que, bueno, hay que mirar las prácticas en otros países. Lo más, lo, los países más exitosos en temas de tecnología, de digitalización, en transversalización de este uso, eh, son aquellos que tienen la autoridad arriba, o sea, bien cerca al presidente. Lo más cerca al presidente que se puede estar, que es el tomador de decisiones, es PCM. Sí. Entonces, eh, sumado a eso, la OCDE te recomienda el centro de gobierno. De hecho, tenemos la visita de los ejecutivos de la OCDE esta semana. Entonces, el centro de gobierno es PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas. Mm. Entonces, definido así, es importante que la toma de decisiones esté en el más alto rango, mm. ¿verdad? Y, y de verdad que ejecutivamente o es sea, si así. Queremos mirar cómo es el día a día y la operación. Tenemos una una coordinación muy rápida, eh, presidencia, ha conformado su comité de gobierno digital, ¿me entiendes? O sea, están bien involucrados en este tema. No, no, no. Yo he ido a sustentar ya tres veces al Consejo de Ministros temas digitales, y eh, entonces el Consejo de Ministros está muy interesado en sacar esto adelante por el impacto que tienen los ciudadanos, es claro. que es un poquito eh, en lo que estamos tratando de... De, claro. de hecho, ya consumí muchísimos más minutos de lo no que debía. <laughs> y, y las preguntas... Y el, el, las explicaciones más concretas del, del dispositivo legal han quedado, pero creo que en el fondo hemos hablado del corazón de las cosas sí. que están detrás del dispositivo legal. Y como que quedó muy tranquilo en realidad. <laughs> Gracias, Andrew. bueno y Sigamos, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que, 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 que se pueden hacer más. No te olvides, tú sentido de urgencia, más. sentido de urgencia es porque si nos volvemos en los laureles, no, o sea, tenemos que seguir avanzando al mismo ritmo, sentido de urgencia es fundamental e inspiración. Mira, cuenta con nosotros, aquí hay una vez a la semana, 45 minutos de insistencia, ¿no? de, de terquedad, ¿no? Sobre estos temas. Es, es una página web, entonces podemos poner algunas cosas. No, por supuesto, no tienes que ser tú que vas a tener un montón de cosas que hacer compromisos. Tú puedes decirnos quién de tu oficina podría venir y tener como una permanentemente una mirada, ¿no? O sea, hablar de algo y decir, bueno, ¿y, ¿y cómo lo ve la Secretaría de Economía? Ese tipo de cosas serían para nosotros espectaculares. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí. Pasamos entonces, salimos, terminamos el tema de la semana y ya estamos entrando al final, a la despedida. Bueno, todo tiene su final. Efectivamente, estamos llegando a, la, a despedir la quinta edición de ese programa. Ya tenemos un mes eh, haciendo esto, como decíamos con nuestra invitada de hoy, con terquedad ¿no? en algunos temas, en algunas cosas. Por supuesto, sin pensar siquiera que estamos cercanos a tener la verdad en estos temas, sino más bien empezar a provocar discusiones y aprendizajes, ¿no? A aprender de todos estos temas. Hoy día ha sido muy interesante. Comprobar que quien está liderando la agenda de gobierno digital la tiene clara, ¿no? Y conceptualmente eh, eh, es sólido su planteamiento. Por supuesto, los desafíos en la gestión pública son enormes, pero acá está, acompañaremos, vigilaremos, ¿no? Hay cosas que ha dicho que son importantes, Marushka, que tiene que ver con el, el, el avance en 10 puntos en el índice de competitividad digital. Está anotado, alguna vez le preguntaremos, ¿habrá accountability sobre eso? ¿No? Pero no solamente accountability, sino también con estos espacios lo que buscamos es aportar para que ese tipo de cosas suceda. ¿no? La próxima semana eh, vamos a hablar de, la, eh, de lo digital y la inclusión, ¿no? nuevamente. Si nosotros pensamos en una sociedad de información y conocimiento, no podemos creer que todo va a pasar por tener mucha tecnología, lo que tenemos que encontrar es esa tecnología cómo le está cambiando la vida a la gente, y queda claro que para gente, por ejemplo, con discapacidad visual o discapacidad auditiva, la tecnología es un, digamos, es el blanco y negro, es el, el punto de inflexión, ¿no? es un gran cambio. Entonces, en esa línea, eh, no nos queda más que despedirnos, agradecerlos por estar aquí con nosotros. Eh, participen, envíennos sus comentarios. Hay un correo electrónico, además de la página web que es culturadigital.pe, también pueden escribirnos al correo electrónico culturadigital@ipsi.pe. Pero en la página, o sea, dicho si no se acuerdan, lo único que tienen que poner es a, entrar, es hacer es entrar a Google y poner cultura digital Perú y aparecemos, ¿sí? Ya tenemos, ya estamos posicionados en ese en ese keyword. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.